Miren, algunos periodistas de Chiapas, pocos realmente, porque pues la situación está ya muy caliente, Isaín Mandujano, Gabriela Coutinho, Ángeles Mariscal, han estado publicando lo que ocurre en Tila. Ha estado, por ejemplo, Gabriela Coutinho publicando esto. Ah, bueno, déjenme ir de abajo hacia arriba, porque resulta que llegaron ya autoridades después de lo que ocurrió, de estos días de violencia. Y la gente vio que llegaron las fuerzas federales y lo que hizo no fue quedarse. La gente se está yendo, dice Gabriela Coutinho. En Tila, pueblo chol de Chiapas, casi simultáneamente a la llegada de la fuerza de tarea de cuerpos de seguridad, luego de 4 días de violencia, inicia, el desplazamiento de la población. En Yajalón preparan albergues temporales y piden la solidaridad de los ciudadanos ante el éxodo. Ahora les dejo estos videitos. Vemos algunas fotos. La gente se va. Es increíble, increíble de verdad. Seguía publicando cosas. Dice el Magisterio de Chiapas, docentes de la CENTE denuncian. Ah, bueno, esto es de otra cosa en Tuxtla Gutiérrez, de bloqueo de oficinas, los maestros de la CENTE, pero aquí hay más de Tila. En Tila se prepara el operativo de la fuerza de tarea que acude ante la crisis de violencia que vive el municipio chol de Chiapas. Ciudadanos denuncian que quienes se oponen al operativo de las fuerzas de seguridad son bases de apoyo de los grupos delincuenciales, que claro, tienen ahí su fuerte, ¿no? Ahora les dejo los videitos, les digo, para que los vean ustedes. Dice, con 500 elementos, el Grupo Interinstitucional de Seguridad implementa operativo en Tila, con patrullajes por tierra y por aire. El objetivo es garantizar la seguridad, el orden y la paz. El operativo, apegado a derechos humanos, dice, se inicia también protocolo de atención a desplazados. Pues ojalá de verdad los atiendan. Y la gente se va. Miren, les voy a mostrar un comunicado que publicaron. La propia comunidad, el comisariado ejidal de Tila, donde explica qué fue lo que sucedió. Dice a los medios masivos de comunicación nacional e internacional, a los tres niveles de gobierno, a las organizaciones no gubernamentales, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, a todos los pueblos originarios en defensa de la madre tierra y del territorio, a la Fiscalía del Estado de Chiapas y a la Fiscalía Indígena con sede en Yajalón, presente. Es un honor poder saludarnos en este medio, saludarlos en este medio. La finalidad del presente es para denunciar y desmentir públicamente todos los hechos acontecidos en el ejido de Tila el día 4 de junio, como a eso de las 19 horas, cuando los compañeros encargados de la vigilancia del territorio ejidal fueron interceptados y acribillado a balazos por grupo autodenominado El Karma. Enrique Pérez Pérez, de 25 años de edad, fue emboscado en la parte izquierda de su pierna con arma de alto calibre, cuerno de chivo, que dispararon desde la segunda planta de su casa del contador Rodrigo Martínez Parcero y Juan Daniel Ramírez Sánchez, del barrio Santa Lucía, de 20 años de edad. Le dispararon en su propio domicilio. La bala le llegó en su cuello izquierdo y le quedó en su hombro. Estas personas están dándole seguridad al pueblo sin amenazar ni perjudicar a nadie. Únicamente estaban cumpliendo la obligación y el deber como ejidatarios, y a las 20 horas del mismo día fue atacado en su pie izquierdo otro ejidatario de nombre Mariano López Ramírez, del barrio Salinas, igual dando seguridad al pueblo de Tila. Debido a esta reacción de todo lo acontecido, por acuerdo de la Asamblea, se tomó un acuerdo de desalojar a los principales responsables del crimen organizado denominado Karma. De este desalojo resultó sin vida a Mateo Pérez López, de 28 años de edad, originario del anexo de Unión Juárez, y dos personas calcinadas, supuesto Karma, del Karma, y los entregamos a manos de la Fiscalía Javier Gutiérrez Gómez, de Unión Juárez, y Samuel Martínez Gutiérrez, de Cantioc, que recibieron machetazos en el brazo del codo derecho, y Faustino Pérez, que recibió un machetazo en la cabeza, originario de Nicolás Bravo. Después del mediodía, pasó un helicóptero gris que no se sabe qué pretendía, ya que estos elementos aéreos se expusieron sin consentimiento de la representación ejidal. No aceptamos la intervención de la fuerza pública, ya que desde hace más de una década somos un pueblo en defensa del territorio basado en el artículo 2 de la Constitución Política Mexicana,
en su fracción segunda, que alude a resolver su propio conflicto interno. Desmentimos como ejidatarios la falsa información del cobro de piso de 35 a 75 mil pesos. Lo aplicamos por una mínima cantidad a los puesteros y comerciantes, solo en las fiestas del santo patrono del pueblo. Hacemos de su conocimiento que las acciones realizadas el día de hoy, 5 de junio del año 2024, fue provocado por el grupo criminal denominado Karma. Reciba de ustedes, de parte de los ejidatarios, ejidatarias del ejido de Tila, les enviamos un cordial y fraternal saludo, y lo firman con el sello del comisariado ejidal. Está bien caliente la situación en Chiapas, bien caliente, y pues bueno, no deja de haber violencia, de verdad, no deja de haber violencia. Les dejo los videitos. Saludos. Por el tanque, 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 por el tanque